Hola, ¿qué hay? ¿Me veis? Mierda, ¿para qué coño llevo yo los putos cascos? Si no me oigo a mí mismo. Sí. ¿Qué es esto? Sol Galil y Luna. Sol Galil y Luna, sí. Bueno, siempre en este canal hemos estado hablando sobre qué puede pasar en Pokémon Sun and Moon, Sol y Luna, sí, traducido al español. Y bueno, hoy hemos conseguido saber los nombres. Esto de aquí, bueno, son fanarts, ¿vale? Los verdaderos dibujos de los Pokémon legendarios van a salir, según me ha dicho, no lo sé, pero que yo sepa, va a salir el 13 de mayo o 10, no sé cuándo, eso he entendido en otros vídeos, ¿vale? Que están haciendo sobre esto. Claro, hay que petar el tema, chavos, hay que petar el puto tema este, los cojones, sí. Hoy Solgaleo sería el de Sol y Lunala, el de la Luna. Una de las cosas que más me atrae la atención es que los nombres son muy españolacos, sí, veréis. Luna, ala, ala, la, 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 la. Sol Galeo, que se llama Sol Gogo, y Leo, vale, si ya no está en españolaco, pero como veis, es que son como muy españolacos, como Moltres, Zapdos y Articuno, ¿entendéis? O sea que esta vez nos lo han dedicado los españoles, chavales. Ánimo. Y bueno, esto, como he dicho antes, son fanarts, ¿eh? O sea, no os creéis que vayan a ser así porque van a ser mucho mejores. Bueno, estos me gustan a mí, pero no sé, hay mucha gente que no les gusta, pero bueno, los dibujos son los mismos, o sea, esto de aquí, cortadlo, o lo que sea, alguien lo corte, joder. Mierda, pero los efectos se fea por otro bocata choker. Bueno, vale. Como veis, bueno, pues Solgaleo, pues sería tipo fuego. Pero también puede ser, o sea, yo tengo varias de esto creencias sobre el Solgaleo, ¿vale? Puede ser de tipo fuego, ¿vale? Pero también tiene algo de tipo psíquico, ¿vale? Si me va a decir que otro sería de tipo psíquico, ¿vale? O sea, porque voy a ver los generales de tipo sangre, o sea, pero o sea, creo que no me acuerdo. Pero bueno, puede haber. Ah, espera un momento, si el resto es de tipo dragón y fuego, no debajo, ¿no? Pues sí, el otro sería de típico. Ay, típico, joder, de tipo psíquico, joder. Pero este sería de fuego, ¿veis? ¿Veis? Colores, rojete, rojetes, penates. Y Luna, ala, ala. Pues sería de tipo hielo, psíquico. O también podría ser agua psíquico. Pinta más agua. Decidme en los comentarios qué es lo que más crees que podría ser, agua o hielo. Eso lo ponéis en los comentarios. ¿Qué más os iba a decir? Así, ah, bueno, esto es un nombre, no se ha registrado Gameflip, pero al parecer sí que me lo registró un tío en un blog, ¿vale? Que bueno, que tiene mucho contacto con Gameflip, ¿vale? Se me han dicho, ¿vale? Y bueno, estos nombres aún Gameflip no los ha registrado, pero seguramente serán estos. Es que son estos, joder, son estos, cago en la puta. Es que son españolas, pues así me gusta, chavales, así me gusta. Y bueno, los fanarts estos, no me caso, ya lo he dicho mil veces. Porque los de verdad van a salir por mayo, 15, 13, 1984. Bueno, por ahí va a salir. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, es cortito, ¿vale? Porque no creo que me guste grabar delante de la pantallita del PC, el Chrome o el Mac, lo que sea que estéis usando. Y bueno, este es el segundo vídeo del día, chavales. Este es el Fire. Nos vemos.